Hace unos meses hubo un tema muy recurrente, incluso algunos canales hicieron vídeos al respecto. La cuestión, la duda existencial, la inquietud era... ¿Están muriendo los canales fitness? Parece ser que los vídeos del ámbito fit antes tenían más visitas y que con el paso del tiempo han ido perdiendo visitas, o mejor dicho, cogiendo menos visitas. Entonces, algo que en antaño tenía más relevancia y ha ido perdiendo relevancia, pues todo el mundo manos a la cabeza y dice... Se está muriendo esto se está muriendo, se va a pique. Vamos a analizar un poco la historia del fitness en YouTube. Supongamos que el fit era una tarta. Tú una tarta, si la repartes entre pocas personas, cada persona coge un cacho bastante grande de tarta. Si tú esa tarta la vas repartiendo entre más personas, cada persona va cogiendo un cacho más pequeño de tarta. Siempre y cuando repartas de manera equitativa. YouTube... Hace unos años, cuando el ámbito fitness cogía tantas visitas, pues YouTube estaba en pañales. Estaba en pleno desarrollo. Estaba cogiendo lo que viene a ser forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si en el ámbito fitness, por aquella época, solo había 4 canales, por decir una cifra, 4 canales, 4 pioneros y 4 referentes y 4 pollas, pues... Esos canales acaparaban todas las visitas, todas. Entonces cogían un cacho muy grande de tarta. Con el tiempo YouTube ha ido desarrollándose y asentándose bien las distintas categorías de vídeos. Y cada categoría se asentaba cada vez más con más y más y más y más canales de una misma categoría. También en el ámbito feed, cada vez más canales, ya no había 4, cada vez había más. Una vez que YouTube termina, entre comillas, de desarrollarse y coger ya una forma bastante acabada, por lo menos lo que viene a ser en referencia a las categorías, ¿qué es lo que ocurre con el ámbito fit? Pues que el ámbito fit es un nicho muy pequeño en el mar de YouTube. Ejemplo, un canal fit de 100.000 suscriptores se le considera un canal grande. Sí, en el fitness 100.000 suscriptores es un canal grande. 100.000 suscriptores en el ámbito de los videojuegos es un canal pequeño. ¿Por qué en un lado es un canal grande y en cambio en el otro es un canal pequeño? Por la diferencia de tamaño de ambos nichos. El nicho fitness y el nicho de los videojuegos. ¿Qué ocurre entonces? Que si tú ves un vídeo del ámbito fitness con 20.000 visitas, te parecen muy pocas, pero te parecen pocas porque las estás comparando con las visitas de canales en nichos mucho más grandes que el feed. Y ese es el error. Las visitas de un vídeo o las visitas de un canal se deben valorar dentro de su propio nicho, porque si los comparas, te van a parecer una mierda. Si entiendes que el fitness es diminuto en la inmensidad del mar de YouTube, vas a poder valorar más correctamente si son muchas o pocas visitas. Hay que entender que un vídeo de entretenimiento puede atraer, captar la atención de cualquier persona. Prácticamente de cualquier persona. En cambio, un vídeo del fitness solo va a atraer la atención de las personas que tengan interés por su físico, o por el físico, o por el deporte, o por lo que estás hablando específicamente. También vemos como canales que antiguamente lo petaban, como Hero, Power Explosive, vemos que tienen muchos suscriptores y ahora sus visitas son muy bajas, sobre todo en comparación con sus suscriptores. Y claro, esto te hace pensar con más fuerza, con más ímpetu, que es que el fitness está muriendo. Pero lo dicho anteriormente, antaño tenían más visitas porque se repartían toda la tarta entre esos cabrones y se ponían doblados, ¿vale? Ese es un motivo. Otro motivo es el paso del tiempo. La gente, con el paso del tiempo, tu público se va cansando de ti. Está hasta la polla de verte. Vas pasando de moda. Es inevitable. Con el paso del tiempo vas perdiendo el interés de tu audiencia. Y esto se maximiza si tú no refrescas encima tu contenido. Si no lo refrescas, pasa el tiempo y cada vez tienes más competencia, pues ¿qué es lo que pasa? Que tus visitas caen. Entonces no es que ahora el feed coja pocas visitas, sino que coge las visitas que le corresponden para el interés que genera dentro de la plataforma. Ahora es lo que tiene más lógica. Ahora vamos a debatir aquí entre nosotros qué le podría venir bien al fitness. La realidad es que el fitness tuvo como su tiempo, fue como una moda. A día de hoy no es una moda, pero el culto al cuerpo, el culto a cuidarse, se podría decir que a día de hoy
está completamente asentado en la sociedad. Las redes sociales son el presente y el futuro. Las redes sociales son un escaparate con mucho potencial. Es como una galería donde mostrarse. Y al ser una galería donde mostrarse, esto incentiva a que la gente tenga que cuidar un poquito más la imagen. Por lo cual, teniendo en cuenta el auge de las redes sociales, yo opino que el culto al cuerpo para nada va a ir a menos. Al revés, va a ir a más. Pero ¿cuál es el problema de la inmensa mayoría que quiere mejorar su físico? El problema de las personas es que quieren el resultado, pero no quieren el proceso. No aman el proceso, no les gusta el proceso. Quieren el resultado ya. Ellos entran en un vídeo, quieren consejos casi mágicos. Cosas muy prácticas, muy sencillitas y, si puede ser, rapidito, que no tenemos aquí mucho tiempo. No quieren aprender, les da igual todos los procesos biológicos que pueda haber. Les da igual, no les interesa. Quieren ponerse mamados y rapidito. Entonces, aunque cada vez haya más gente que quiera ponerse en forma, porque cada vez las redes sociales inundan nuestra vida y cada vez estamos más expuestos y tenemos más visibilidad, aunque cada vez haya más gente que quiera cuidarse, los vídeos teóricos, más divulgativos, con esa esencia clásica, van a seguir teniendo un nicho muy pequeño. Van a seguir teniendo muy pocas visitas porque es una minoría la que quiere aprender de verdad, conocer los entresijos. Son muy, muy poquita gente. Entonces, por un lado, el fitness tiene que mantener esos vídeos teóricos para ese nicho de gente que de verdad quiere aprender. Eso hay que mantenerlo, pero hay que incorporar cosas nuevas. Tiene que incorporar cosas nuevas para esa gente, para que sea atractivo para esa gente que quiere ponerse en forma, iniciarse, engancharse un poquillo con el fitness, pero no tienen paciencia ni interés en que le metas una chapa teórica. Power Explosive, no. A ti no te quieren ver. ¿Cómo se atrae a esas personas que no tienen paciencia? Que no. Pues con entretenimiento. El entretenimiento. A todo el mundo le gusta el entretenimiento. Estamos en la puta vida para entretenernos. Queremos ser felices, queremos divertirnos. Eso es lo que le gusta a la gente. Si queremos que las visitas del ámbito fitness se equilibren un poco con otros nichos más grandes, tenemos que entretener a la gente. La gente se tiene que divertir, tiene que aprender divirtiéndose. Si son vídeos divulgativos, darle un puto toque ameno, que haya dinamismo, porque una cosa que ocurre es que estos vídeos tan divulgativos, curiosamente, todo el mundo que los hace súper serios y súper robóticos, como si la credibilidad de sus palabras dependiera de unas formas excesivamente correctas, como un puto humanoide. Hola, Power, va por ti. Entonces, a más serio, más credibilidad. Eso es lo que se deben pensar ellos. Y ahí está ahí el puto error, Power Explosive. Take tu bocas ahí. Cuando estabas en el colegio, ¿recuerdas al típico profesor este tan aburrido, tan serio? ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas que una hora el cabrón conseguía que pareciera una eternidad? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de ese cabrón? ¿Te acuerdas lo que te costaba prestar atención con ese cabrón tan aburrido? ¿Qué hostia le dábamos, eh? En cambio, ¿te acuerdas de aquel profesor súper ameno, con carisma, que hacía de la clase algo divertido, que conseguía que aprender fuese divertido y por ende captaba toda tu maldita atención? ¿Te acuerdas de ese profesor? Pues eso es lo que necesitan los vídeos divulgativos para llegar a más gente. Profesores así, guays. Pobre esposi, que no. Después, para terminar de petarlo y que lo pete el nicho fitness, tiene que abrirse al mundo y buscar entretenimiento clásico que le encanta a los mozos, pero aderezado con toques fitness. Esa lectura, por ejemplo, la hizo muy bien nuestro amigo The Titan. The Titan viralizó varios vídeos porque mezcló entretenimiento clásico que le puede interesar a muchísimas personas. Lo mezcló, lo aderezó con un gran físico, con un toque fit. Y en ese caso un gran físico ayuda, porque si un mozo te admira, si tienes un buen físico, te admira por dos. Entonces el fitness no está muerto, está donde merece estar, porque es un nicho muy pequeño en YouTube. Si quiere crecer, tiene que agarrar de la mano al entretenimiento e ir juntos. Si no, cada vez, gracias al auge de las redes sociales, va a haber más culto al cuerpo. Solo que en el ámbito fitness tenemos que elegir bien un señuelo para atraer a todas esas personas.
y que consuman aquí, que nos den visitillas y dinerico. Ejemplo práctico de señuelo, muy eficaz y muy acertado. Youtubers aesthetics de habla anglosajona que los mozos, para los mozos son dioses. Estilo John Skywalker. ¿Por qué en cierto modo lo petan tanto este tipo de influencers? Pues aparte de petarlo por su físico, que ya de por sí es un señuelo bastante atractivo, es su estilo de vida, desenfrenada. Esa combinación es la que termina de petarlo. Porque ese estilo de vida, donde se sale de fiesta, se va ahí al ligoteo, eso lo practican prácticamente todos los mozos. Y ellos ven a un tío que llevan un estilo de vida parecido, que salen de fiesta, están con las chicas, se quitan la camiseta y encima están jodidamente mazados. Pues obviamente les resulta muy atractivo porque se sienten identificados con ellos, porque salen de fiesta igual, pero esos mamados, esos cabrones están súper en forma y encima mira con qué tías están y mírales qué guay son, que se quitan la camiseta en público. ¡Cómo mola! ¡Les encanta! ¡Se la pone bien dura a los mozos eso! Ellos encima enseñan su vida como si fuese un reality show, una vida que a los ojos del mozo promedio que sale de fiesta es una vida súper atractiva, es un estilo de vida al cual imitar. Pues esa es la explicación. Porque si no, ahora os pregunto yo, esos con ese físico, con el mismo físico, si en vez de salir de fiesta, llevar ese estilo de vida desenfrenada, fuesen los típicos youtubers fit que entrenan pero no salen de casa, aun teniendo el mismo físico, ¿cuántos seguidores tendrían? Pues a lo mejor ni un 20% de los que tienen ahora. El detonante claramente ha sido llegar a un público que jamás iría a un canal fit clásico. Has conseguido captar la atención de muchas más personas. Así que si te preocupa que los canales fitness se mueran y estás muy preocupado, no te preocupes. Como todo en esta vida, los canales fitness también están en continua evolución. Tienen que ir adaptándose a nuevas etapas. Y su próxima etapa va a ser entretener más a la gente. Chao.